Y en la mañana el pueblo también se informó sobre los avances en el Programa Nacional de Vivienda, el cual tiene por objetivo en el sexenio otorgar 1 millón de viviendas en esta administración, 140 mil acciones de mejoramiento y ampliaciones y para dar 1 millón de escrituras. Los avances del programa de vivienda, aquí nada más haciendo un recordatorio, dentro de la meta sexenal, recordarán, tenemos 1 millón de viviendas nuevas para cubrir en este sexenio, 450 mil acciones de mejoramiento y ampliación que también se estarán llevando a cabo y 1 millón de escrituras que también se tienen previstas para este periodo. Ahora, ¿cuál es la meta para el año 2025? También recordándola, son más de 120 mil viviendas nuevas, son 100 mil acciones de mejoramiento en la zona oriente del Estado de México, insisto, para el año 2025, y más de 120 mil escrituras también para el año 2025. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos? Al día de hoy tenemos una reserva territorial conformada por 261 predios. De estos 261 predios ya abarca lo que es la meta de suelo, de tierra que se requiere para el 100% del año 2020. Dentro del Programa Nacional de Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda se encargará de dar opciones para las personas que no son derechohabientes a algún sistema para que puedan acceder a viviendas a bajo costo. El titular de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, informó que se construirán 50 mil viviendas el próximo año y ya se tienen dos prototipos de vivienda. Uno de estos prototipos está dedicado a los jóvenes y estudiantes. Ya estamos trabajando en las 50 mil acciones de vivienda para el 2025 y habrá dos prototipos de vivienda. El de 60 metros para las familias beneficiarias, se otorgarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente que en el ingreso, que su ingreso familiar no rebase el 2% y será a una tasa del 0%. Para jóvenes que trabajan y jóvenes que estudian, habrá prototipos de 40 metros de vivienda en renta, que se pagará una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para las y los jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico. Les cuento, presidente. Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, informó sobre este programa de congelamiento de saldos de créditos del Infonavit que beneficiará a 2 millones de derechohabientes. 4 millones, los primeros 2 millones se congelaron a partir del 11 de noviembre. ¿Qué significa congelaron? Significa que ya no van a subir, que en el punto en el que se encuentran, ahí se mantienen. Pero eso no es suficiente, porque hay muchos derechohabientes que ya a estas alturas han pagado más de lo correcto. Entonces, a partir del 10 de diciembre, o sea, de mañana, 500 mil créditos adicionalmente al congelamiento van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen. Esto va a ser a partir... Bueno, hay que recordar que millones de créditos del Infonavit que se otorgaron en las últimas administraciones, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, se elevaban, se inflaban con el paso del tiempo, a pesar de que los trabajadores, a pesar de que los derechohabientes mes con mes iban aportando su cuota para terminar de pagar su casa, bueno, pues el saldo de ese crédito nunca disminuía y al contrario, iba aumentando, lo que hacía que estos créditos se volvieran impagables. Por eso es esta acción del Infonavit que busca primero detener, congelar este saldo de 2 millones de créditos del Infonavit para que ya por fin los trabajadores, los derechohabientes, dejen de padecer pues esta carga que al final lo único que buscaban pues era hacer efectivo su derecho a una vivienda digna. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.